Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? El día de hoy vamos a hacer la reseña de la wave número 3 de Danger Pack de Dino Trackers. Ya saben, esta wave que ya está disponible en todos los anexos de juguetería, como pudieron ver en mi anterior cacería. Por lo visto, este año va a haber 4 waves de Danger Pack. Todavía falta una para que llegue a las tiendas y esa la estaremos reseñando más adelante. Entonces, esta wave, como es costumbre, viene con 4 figuras. Sin embargo, una de ellas es este, es el Swananosaurus. Esta ya la habíamos visto porque también viene en la Wave 2. Aquí simplemente la reempaquetaron. Ya saben, Mattel suele hacer eso, ¿no? A veces reempaqueta figuras que ya habían salido en otra Wave, pues en la que sigue, ¿no? Entonces, esta figura ya la habíamos reseñado. Aquí ya no hay mucho que mencionar. Nos vamos a centrar en las figuras nuevas, que son estas 3 que están aquí. Ya saben, vamos a echarle un vistazo breve a los empaques y después empezamos a abrirlas, ¿no? Ya saben, Dino Trackers trae este concepto de los biomas. Como se podrán imaginar, pues este pertenece al desierto. Este es obviamente el acuático. Aquel es el de la selva y este seguro será el de la montaña, ¿no? Entonces, los empaques ya saben, son idénticos a los de todas las figuras de Danger Pack de Dino Trackers. Ya saben, al reverso vienen los 4 dinosaurios de esta oleada, que como les acabo de comentar, son estos 3, digamos, nuevas figuras y este que ya habíamos tenido, ¿no? Tal como les dije, es el de la montaña, ¿no? Bueno, dicho eso, pues vamos a abrir cada uno de ellos. Afortunadamente estas figuras son fáciles de abrir, así que para no hacer tanto alboroto, igual los puedo abrir aquí mismo frente a la cámara. ¿Qué les parece si empezamos con este? Este que tengo frente a mí, pues ya lo conocemos, ya es un viejo conocido. En la colección Dominion tuvimos 3 Pyroraptors. Este es el primero que aparece en esta colección de Dino Trackers. A pesar de los colores tan exóticos que tiene, este todavía es un dinosaurio muy buscado por los fans. Yo me he dado cuenta que sí hay muchas personas que aún lo buscan y lo desean, ya que pues aparece en la película Dominion y la verdad está bonito, ¿no? Vamos a abrirlo. Aquí este lo puedes abrir hasta sin la navaja, ¿no? Lo puedes abrir fácilmente. Ahí está. Bueno, a este, amigos, en la comunidad lo han bautizado como el Pyroraptor Guacamaya por los colores que trae. Obviamente esto no hace falta ni explicarlo. La verdad, pues sí, le pusieron unos colores muy exóticos. Se ve muy curioso. No sé si la verdad esto me dé como que el feeling de ser un Pyroraptor, pero pues ya que, amigos, esto es lo que nos ha sacado Mattel. Y para quienes no tuvieron oportunidad de obtener uno en Dominion, que a pesar de que hubo 3 versiones, la verdad es que no fueron, bueno, sí fueron abundantes, pero quizá no tanto como otros dinos, ya que por ejemplo este es el que te salía con Kyla, pues tenías que comprar ese set para obtenerlo. Este otro, que tiene la cara en color negro, me parece que este es el que salía con el mercenario, o era este el que salía con el mercenario, la verdad no recuerdo. Son bastante similares, amigos, o sea, varía muy poco el color entre uno y otro, pero bueno, supongo que hicieron esto para pues que fuera atractivo conseguir los 2 sets, ¿no? Bueno, uno es el de Kyla y otro es el del set Destrucción y Caos que venía con aquella cerca, y el otro es el de Epic, no, aquí está, Extreme Damage. Este es el mejorcito de todos, la verdad es que sigue sin ser superado. Este molde está un poco mejor que el de las otras versiones, pero bueno, como les dije, a veces no llegó tan abundante a todas partes. Bueno, al menos aquí de donde yo soy, en Guadalajara, hubo bastantes, ¿no? Pero quién sabe en la ciudad de ustedes, queridos amigos que me ven. Bueno, el chiste es que aquí en Dino Trackers ya tenemos una nueva versión. Es justo este que tenemos aquí enfrente. Es el Pyroraptor Guacamaya. Ese nombre ya se le va a quedar. Ahí ya no hay nada que hacer, amigos. Y la verdad es que, como les digo, es exactamente el mismo molde que vimos en Dominion. Simplemente es un repintado. Me gustan los colores que le pusieron, sinceramente. Aunque a algunos probablemente no les guste nada. Porque los otros Pyroraptors son todos bastante parecidos. Y con colores muy similares. Me gusta que hayan hecho una propuesta pues con un color muy distinto a los otros y también con unos colores muy exóticos, ya que pues algún dinosaurio emplumado, como pues lo fue el Pyroraptor, pues por ejemplo en el mundo de las aves moderno, sabemos que existen animales que sí tienen un plumaje bastante exótico con colores muy llamativos, ¿no?
¿Podría haber sido el caso de los dinosaurios, amigos? Probablemente, quizás, pues no lo sabemos, pero miren, podemos experimentar con ello, ¿no? Entonces, este es el Pyroraptor guacamaya, así es como va a quedar bautizado, con unos colores interesantes. La verdad me gusta el trabajo de pintura, sinceramente, es que he estado viendo trabajos tan flojos en la línea Dino Trackers, que cuando ya veo uno que sí lleva, vean, varios colores en su trabajo de pintura, hasta ya me emociono, ¿no? A este yo creo lo único que le hizo falta fue que le pintaran sus garras y quizás este copetito habérselo hecho de otro color, ¿no? Ya fuera de eso, creo que el trabajo de pintura está aceptable. Ya nada más falta que les muestre el código de esta figura, que a veces lo traen bastante atorado. Ahí está. Listo, amigos, vamos por el que sigue. El siguiente va a ser esta figura, Borealopelta. La verdad es que esta figura me llamó mucho la atención incluso desde antes de sacarla de su empaque, y es que se ve bastante bien hecha, se ve bastante bien elaborado este Borealopelta. Su nombre significa escudo del norte, si no me equivoco. Este, pues como pueden notar, es una especie de nodosaurio, o sea, de la familia de los anquilosáuridos, para que me entiendan los amigos, que fue descubierta en Norteamérica. De hecho, por aquí les pongo la imagen, queridos amigos. Esta especie tiene uno de sus restos, uno de sus fósiles, que se encontró en bastante buen estado. De hecho, en su momento se le consideraba el dinosaurio encontrado en las mejores condiciones de conservación de la historia. Así se le llegó a conocer en algún momento. Como les digo, aquí está la imagen. Como pueden ver, es que este fósil se encontró pues casi completo. Podemos ver que tenía todavía, conservaba incluso partes de sus tejidos, ¿no? Y no solamente los huesos. Y gracias a eso, pues se puede recrear a esta especie con bastante precisión hoy en día, ¿no? Porque pues afortunadamente se pudo conseguir restos bastante precisos, ¿no? Entonces, esta figura de Mattel, la verdad es que me gusta bastante. Está muy bien hecho el molde. Se parece bastante pues a lo que cabría esperar de un Borealopelta. Y pues sí, me gusta mucho. El trabajo de pintura está decente, no les voy a decir que no. Me gusta que aquí sí se respete obviamente el contraste que hay entre la placa, ya saben, protectora de este tipo de dinosaurios, y el vientre, ¿no? Se ve bastante bien. E incluso la cabeza, me gusta mucho el diseño que tiene. Aunque es pequeña y no tiene articulaciones en la boca, no le hace, creo que se lo puedo perdonar a este tipo de dinosaurios. Prefiero que tenga un diseño como este, que esté bien hechecito y que sí se parezca un poco al dinosaurio, en vez de que hagan uno como el del Musaurus, que se ve todo caricaturesco y que la verdad a mí no me gusta tanto. Prefiero mucho más uno como este, ¿no? Entonces, para mí este Borealopelta es un gran acierto en esta tercera oleada. Yo se los recomiendo mucho, sí me ha gustado bastante, está muy bien hecho. Si les gusta este tipo de dinosaurios, ya saben, de la familia de los anquilosáuridos, les recomiendo mucho a Borealopelta de esta línea Dino Trackers, amigos. Es un gran gran éxito, ¿no? Y aquí me traje al Sauropelta para compararlo. Sé que técnicamente aún no lo reseño, pero bueno, solamente es para compararlo. Pues aunque me parece que Sauropelta también es una figura más o menos bien lograda, Borealopelta creo que está mejor. Me gustan más los detalles que llevan sus patas. Es que vean el molde que le hicieron sus patitas, aunque no tienen mucha pintura, pero están bien diseñadas. El molde tiene bastantes detalles y eso me gusta mucho. Y por ejemplo, pues en este Sauropelta sí se ve un poco más caricaturesco. Vean por ejemplo sus patas traseras, no lo sé. O sea, no es un desastre, pero sí creo que este Borealopelta está un poco mejor, ¿no? Pero bueno, ese es Borealopelta. Aquí les muestro el código. Listo, amigos. Qué figura más bonita, la verdad. Yo creo que es de las que más me han gustado este año de la línea Danger Pack. Bueno, por último tenemos a este, que es el Dacosaurus. Y como pueden ver, pues se trata de un reptil acuático. Me agrada que Mattel, pues sí le preste cierta atención a los reptiles acuáticos y que no solamente pues hayan sacado el Mosasaurus y ya, que sí hayan traído más variedad a la línea, incluyendo especies
pues que normalmente uno no encuentra o no ve en líneas de dinosaurios, y pues que se incluyan pues especies como esta, ¿no? Este Dacosaurus, pues como se pueden imaginar, obviamente se trata de un reptil marino carnívoro, depredador, de menor tamaño que obviamente pues el Mosasaurus, ¿no? Que como pueden ver, pues tiene un tamaño, la verdad, un poco desproporcionadamente grande. Mattel sí lo hizo demasiado grande. Vean de qué tamaño es comparado con el Dacosaurus. Ya sabemos que las escalas en Mattel no siempre son tan exactas. Este se supone que en su estado, pues digamos, paleontológico, tenía una longitud más o menos como unos 4 metros, 4 metros y medio. Se supone que esto es más o menos lo que debería de medir esta especie. Entonces, sí, sí es más pequeño obviamente que un Mosasaurus. La verdad es que no sé si en esta proporción, pero me gusta que lo hayan incluido y que no solamente tengamos a este y al Plesiosaurus, ¿no? Entonces, ¿qué les puedo decir? El molde también está muy bonito. Me recuerda un poco, ya saben, a todos estos que hemos tenido de la familia de los cocodrilos, como el Postosuchus, Prestosuchus, etc. Aquí tiene sus aletitas. La verdad es que creo que sí les hace falta un poco la articulación. Ya saben, esa que puedes mover las aletas hacia arriba. Esta especie no las tiene así las articulaciones. Eso, la verdad, es quizás lo único que no me gustó. Solamente las puede mover hacia adelante o hacia atrás, ¿no? Pero no hacia arriba o hacia abajo. Entonces, esa es mi única queja con esta figura. Creo que ahí sí le flojearon un poquito con la articulación. Pero el diseño está bonito. Miren, incluso le puedes voltear su aleta. Y no se ve mal. El trabajo de pintura está decente. Se ve bien para ser un animal, un reptil acuático. Y pues, ¿qué más les puedo decir, amigos? La verdad es que es una buena figura. Lástima que de momento, vean, ahí está el código, solamente venga uno por caja. Ya saben que eso suele pasar a veces inexplicablemente con Mattel. Avientan uno de estos, yo qué sé, dos de estos, a lo mejor dos de estos también, y a veces hasta tres Pyroraptors. Creo que el Pyroraptor es el que venía más. Bueno, se entiende, seguro es el que más va a buscar la gente. Aunque nosotros los coleccionistas seguro iremos por las especies nuevas, sin dudarlo, ¿no? Aunque me parece que en la Wave 4 el Dacosaurus también viene en las cajas. Así que seguramente tengamos oportunidades de obtenerlo, así como en su momento fue el Notosaurus. Entonces, amigos, pues esa es esta reseña express de hoy. Sé que fue un poco corta, los tengo un poco mal acostumbrados a las reseñas súper largas, o bien acostumbrados. Sé que a algunos de los seguidores del canal les gusta mucho esas reseñas, pero bueno, este es todo lo que hubo el día de hoy. Es una wave de 4 figuras, y pues como ya he ido reseñando casi todo lo que ha ido saliendo en el año, pues de momento es que no tengo tantísimo más que decirles. Pero ya saben, suscríbanse a este canal si no lo han hecho, porque el viernes voy a estrenar el especial del 15 de septiembre. Ya saben, es el Día Patrio aquí en México y va a haber una sorpresa muy loca. No se lo vayan a perder, amigos. Nos vemos ese día en el especial patrio. Así que gracias por ver este video y nos vemos en el próximo. ¡Chao, amigos!